señorita Daniela, ¿qué fue lo que pasó? Don Genaro me vio. No, señorita Daniela. Debe de haber alguna confusión. El señor nunca... ¡No! ¡Señorita Daniela! Señorita. Señorita, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Le puede hablar a alguien, por favor? ¿A la policía? ¿Le hablo a la policía? Sí. ¿Te puedo ayudar? Necesario. Tienes que estar por lo menos un día, Dani, para que estés en observación. Es que no quiero. No me quiero quedar en el hospital. Me quiero ir a mi casa. Prometo estar en contacto, pero no me quiero quedar en el hospital, por favor. No me quiero quedar en el hospital. Ya puedes descansar. Genaro Bolton está en la cárcel. Ya no va a salir. Hija. Hola, papá. ¿Cómo te fue en la universidad? Muy bien. Vengo súper contenta porque, mira, me entregaron calificaciones. ¡Hey! Bien. Pasé todas mis materias con promedio de 9.8. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre tan inteligente. Tan emprendedora. ¿Pasa algo, papá? Hija, no te voy a mentir. Estoy muy preocupado. Prácticamente mi mediana empresa está al borde de la quiebra. ¿Qué? ¿Y eso por qué, papá? ¿Qué pasó? Una mala inversión.
Daniela. Hija. Papá. Hola. ¿Todo bien? Sí. No he podido estar tranquila desde que me dijiste lo de la empresa. Ay, ya no hay motivos para estar preocupados. Y te agradezco mucho que quisieras ayudarme. Pero vengo muy feliz, muy feliz. ¿Y eso? Porque hay un empresario quien se interesó por salvar mi empresa. Y compró la deuda. ¿En serio, papá? Sí. ¡Papá, qué bueno! ¿Bendito empresario quién es? Sí, hija. Y no solo va a absorber la deuda, sino también me va a hacer socio. ¿Pero quién es? Don Genaro Bolton. Genaro Bolton. Listo, don Genaro. Ya todos los documentos están firmados. Ahora sí, ya somos socios. Así es. Me siento muy esperanzado con el dinero que inyectará mi empresa salvándola de la quiebra. Gracias. Muchas gracias. Don Genaro, y ahora como socios que somos, quiero pedirle que inyecte un poco más de dinero a la empresa para que podamos levantarla. No. No inyectaré más dinero a esa empresa. ¿Qué? ¿Y eso? No entiendo. Si se asoció conmigo fue para que juntos sacáramos adelante la empresa. Mi empresa. ¿Tu empresa? No, Manuel. No me asocié contigo por ese motivo, no te equivoques. Dividiendo la empresa y liquidándola incrementa su valor. Acabas de firmar los papeles ante un notario en donde se indica claramente que yo soy el socio mayoritario. Tu empresa, a partir de este momento, es mi empresa. Y yo decido lo que hago con ella. Puedes retirarte, Manuel. ¡Buitre! ¡Eres un buitre! Pero esto no se va a quedar así. Le vamos a dar la sorpresa a mi papá. Hoy es día para festejar, Tere. Genaro Bolton absorbió la deuda de la empresa y mi papá va a firmar con él para ser socio. Así que hay motivos para recibirlo con sorpresa. Me da mucho gusto. Que todo esté bien, señorita. ¡Sorpresa! Ahora sí estoy aniquilado. Genaro Bolton me quitó la empresa. Le firmé todos los documentos y le cedí la mayoría de las acciones. Y me aniquiló. Ahora sí estoy sin nada, hija. Sin nada. Voy a estar en la biblioteca.